La mafia de los medicamentos. Además, tras la caída de la banda que robó el Banco Provincia, habla el abogado de los detenidos. Esta noche a las 23. Bueno, Martín Sabatella es, de algún modo, hoy una suerte de piedra de la discordia, digamos, entre Cristina y Scioli. Esta es la realidad. Hola, Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vas a ser candidato a gobernador? Sí, sí, voy a ser candidato a gobernador. Por el nuevo encuentro. Nuevo encuentro. Sí, sí. Sí, bueno. ¿Con Cristina de presidenta? Nosotros... En el caso de que sea candidato, obviamente. Bueno, primero yo no tengo ninguna duda que Cristina va a ser candidata. Sí, 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 absolutamente. No tengo ninguna duda que va a ser candidata. Y creo en realidad que cuando se plantea la posibilidad de no ser, en realidad cuando la dirigencia política o los sectores políticos dicen que no saben si va a ser o no, en realidad lo que quieren es que no sea. Pero estoy absolutamente convencido que es la candidata, que va a ser la candidata, y además creo que tiene un consenso muy amplio también en la sociedad, así que creo que hay un balance positivo del rumbo inaugurado en el 2003, que también es lo que nosotros valoramos, apoyamos, en el sentido de que la defensa de ese rumbo inaugurado en el 2003 tiene que ver con la defensa de las cosas positivas hechas y además también con la posibilidad de avanzar en las cosas que faltan. O sea, nuestro defender del rumbo tiene que ver con lo hecho y con lo que todavía está pendiente, pero que es por este camino la posibilidad de avanzar. Ahora, lo cierto, Martín, es que Cristina es presidenta del Partido Socialista y que Scioli es el gobernador socialista que está con Cristina y que estuvo con Néstor, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo se digiere esto? Primero una cosa que me parece importante aclarar, no son colectoras tal como la concebimos, como las vivimos antes. Claro, son partidos distintos. O son partidos distintos, ¿no? Porque la colectora, ¿qué hacía? Evitaba que las internas, claro. Entonces distintos candidatos del mismo partido iban a la elección general. Y eso deformaba la vida partidaria, o sea, degradaba la vida partidaria. Ahora vas a tener un candidato por fuerza política o por partido. Estamos hablando de otra cosa, no de las colectoras tal como las conocíamos, sino listas de adhesión de distintas fuerzas políticas a una fórmula presidencial. Y nosotros somos una fuerza política que en la provincia es una fuerza opositora, crítica del gobierno provincial. Esto no es nuevo, no es a partir de ahora, es a partir de nuestra fundación como fuerza política. Ahora, te cuento algo, Martín, me cuesta entender cómo Cristina apoya a un candidato como vos, que con todo derecho sos crítico. No, pero es al revés, son fuerzas políticas distintas que apoyan la candidatura de Cristina. Ok, pero tomame que el kirchnerismo ha salido a bancar tu candidatura, poco menos que Macri de Scioli. No, lo que ha planteado muchos dirigentes es decir que es razonable que si hay fuerzas políticas distintas que quieren acompañar la fórmula, no se encuentra ningún motivo para no hacerlo. O sea, es difícil explicar. Si vos querés, por ejemplo, que una candidata gane, ¿cuál es el motivo que no, para no estar de acuerdo en que otras fuerzas políticas la apoyen? Si vos querés que gane, estarías contento. No estarías mal. Entonces, lo que hay es fuerzas políticas distintas que consideran que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Cristina sea reelecta y acompañan. Y las voces que se expresaron en esa dirección. No se expresaron a favor o en contra de una candidatura. Dijeron que es razonable que si fuerzas políticas quieren acompañar una fórmula presidencial, lo hagan. Fuerzas políticas que en el caso de la provincia tenemos profundas diferencias. Porque yo creo sinceramente que lo que expresa el gobierno nacional no es lo mismo que lo que expresa Scioli, pero es nuestra mirada. Jamás se me ocurriría pensar que no es positivo que haya distintos sectores que le acompañen a la presidenta, y de la misma manera que, a diferencia de lo que dice Scioli, que no quiere que nosotros apoyemos, nosotros nos parece bien que la apoye. He entrevistado acá a Scioli y me he discutido con él durante 3 años seguidos por su cerrado apoyo al gobierno. Ajá. Está muy bien. Pues es difícil de entender esta mezcla. Pero es que no es un problema de apoyo o no apoyo al gobierno. Scioli apoya al gobierno, nosotros somos una fuerza política que desde otro lugar, con autonomía, con independencia, acompañamos la fórmula presidencial. Nosotros tenemos diferencias con el gobierno provincial. Somos nosotros los que creemos que hay que construir una provincia con otra perspectiva, con otra mirada, desde otra forma. Bueno, antes que Rocín se enoje conmigo, ya está acá sentado en su mesa, te pregunto cosas concretas. Primero, ¿tenés una visión diferente del tema seguridad? Sí, claro. Por ejemplo. Yo digo, por ejemplo, el gobierno nacional creó el Ministerio de Seguridad. En el gobierno provincial se unificó con el Ministerio de Justicia. Para mí, la creación del ministerio es jerarquizar el abordaje de seguridad. Unificar los ministerios es desjerarquizar el abordaje de las políticas públicas en materia de seguridad. En el gobierno nacional se designa Nilda Garré, que además de la valoración que yo tengo personal, expresa una determinada política. La idea del gobierno civil sobre la seguridad pública, la idea del control político y civil sobre las fuerzas de seguridad, la idea de un abordaje integral de la problemática de seguridad. Y en el gobierno provincial se retrocede sobre la reforma policial que hizo Arlanián,
que no es de nuestro partido y que nosotros valoramos su gestión, pero Martín, y se vuelve al discurso de autogobierno policial, discurso de demagogia punitiva, un discurso que la policía se corrió el control político y civil de la... ¿Qué es demagogia punitiva? Sí, todo un discurso que se hace creer a la sociedad que el problema de la seguridad se soluciona simplemente endureciendo las penas, y eso no es así. Porque la verdad es que hay que tener un abordaje integral, hay que tener una mirada integral de la problemática de seguridad, y además también hay que construir una policía que sea capaz de cumplir su función, y eso significa, por ejemplo, tener mejor formación, mejor preparación, y además también profundizar la depuración de la fuerza policial, porque hay nichos de corrupción en la fuerza policial asociados al delito, y hay nichos de corrupción política asociados a esos nichos de corrupción policial. Quiero decir, necesitamos profundizar debates serios, tanto en el tipo de policía que necesitamos, y además también en un abordaje integral que incluye que estar seguros es que seguro que no te roben, pero seguro de tener trabajo, seguro de tener salud, seguro de tener educación, seguro de tener futuro. Necesitamos sí o sí un abordaje integral, Martín, de la problemática de seguridad. ¿Cuál es tu visión de los intendentes del conurbano, de los famosos varones del conurbano, que además hoy se oponen a tu candidatura colectora, digamos, colectora, como la que queramos llamar? Sí, es lista de adhesión, no es colectora. Okay. A ver, yo he sido muy crítico y sigo siéndolo de ciertas prácticas políticas que tienen los partidos tradicionales. La crítica nuestra no es a la tradición histórica del peronismo, del radicalismo, del cual nosotros nos nutrimos. Por eso esto no es una discusión peronismo versus progresismo, peronismo versus Nuevo Encuentro. Peronismo hay en todos lados porque rompió la frontera del PJ y también en el Nuevo Encuentro el peronismo. Quiero decir, esto es un debate que nosotros tenemos diferencias, es cierto, sobre determinadas prácticas políticas, y creemos que hay que profundizar políticas que renueven la política, que permitan mejorar la calidad de la política. Digamos, nuestro rasgo de identidad constitutivo también tiene que ver con eso, y lo vimos en nuestra gestión y lo vemos actualmente, no cuando yo era intendente nada más, actualmente con la intendencia de Lucas Guillén Morón, que a nosotros nos enorgullece. Entonces, tenemos diferencias, por eso somos una fuerza política distinta. Uh-huh. Y por eso pertenecemos a otro partido. ¿Tenés contacto con el gobierno de Cristina Kirchner habitualmente? Sí, nosotros siempre uh-huh. hemos conversado mucho. Uh-huh. Y ¿Con ella conversás? He conversado en algunas oportunidades, sí. Uh-huh. Bueno, siempre tuvimos una relación de respeto mutuo. El gobierno sabe nuestras coincidencias y sabe también nuestras diferencias, y como fuerza política nos hemos relacionado con el gobierno desde este lugar. Por supuesto, también conscientes de que pertenecemos a un universo de ideas que está convocado, interpelado por este presente. Nosotros nos sentimos parte del rumbo que vive la Argentina, nos sentimos parte del debate que tiene la Argentina hoy, nos sentimos parte del universo de ideas que ordena las políticas públicas hoy de la Argentina, más allá de ser parte de fuerzas políticas distintas. Yo, con todo el respeto que tengo, Martín, la verdad, yo no veo ninguna idea importante hoy en la Argentina. ¿No? No. No, a mí sinceramente creo que no, es un país tenso, complicado, no. Trompa todo el mundo, no, pero con inflación complicada, con episodios como el del avión, que es una cosa ridícula, con mucha presión sobre la prensa. No, yo también con mucho respeto veo todo lo contrario. No, también obvio, claro. No, claro, yo veo un país absolutamente distinto al que... Yo fui intendente 10 años, yo fui intendente en el año 99. Subrayé, tomame que te subrayé un gran intendente. Te agradezco. Pero digo, fui intendente en el 99, fui intendente en el 2000, fui intendente en el 2001 y también fui intendente a partir del 2003. Creo que la Argentina inició un rumbo distinto, con todo lo que falta, con todo lo que está pendiente y con las cosas que yo creo que hay que cambiar, mejorar, profundizar. Pero por ejemplo, la inflación, ¿es un tema que te preocupa? Sí, a ver, que aumenten los precios nos preocupa. Lo que hay una discusión es por qué aumentan. Yo no tengo la misma mirada que otros de por qué aumentan, y tengo tampoco la misma mirada de otros de qué es lo que hay que hacer. Yo no estoy de acuerdo con que hay que enfriar la economía, no estoy de acuerdo con que hay que bajar el gasto público, no estoy de acuerdo con las recetas que ya vivimos y sufrimos para controlar el tema de precios. Y de la misma manera creo también que el aumento de precios tiene que ver con quienes deciden aumentar los precios o formadores de precios, que entre otras cosas quieren apropiarse de esos recursos que hoy están también en la sociedad fruto de políticas distributivas, por ejemplo la asignación universal. Pero digo, en términos conceptuales que vos decías de las ideas, hay un rumbo inaugurado en el 2003 que deja atrás el paradigma de los 90 y que desde nuestra perspectiva, por lo tanto, eso es importante, cada uno puede tener sus ideas, pero digo, recuperar el rol del Estado, recuperar el valor de lo público, pensar la Argentina en el marco de la integración regional, pensar la perspectiva de derechos humanos también como una cuestión importante de política de Estado. Son temas que hacen a nuestro rasgo de identidad fundante, tiene que ver con nuestra historia, son cosas que nosotros valoramos. Por supuesto, en esa agenda hay muchísimas cosas para incorporar y agregar, y lo que sí estamos convencidos, que la posibilidad de incorporar una cantidad de otros temas en la agenda que también a nosotros nos preocupan, se da esa posibilidad si seguimos recorriendo este camino. Que el otro camino no hubiese hecho ni las cosas positivas actuales y mucho menos puede incorporarle lo que falta. Martín, gracias. Gracias a vos por la invitación. Pronto. Ya llega Gerardo Rosín. Gracias y buenas noches. Hasta el martes próximo. Chau, chau. Gracias, Gerardo.
Era como si estuviera yo.